queremos es que los equipos sientan que su formación la están recibiendo en la universidad, pero el vector diferencial que van a tener en el día a día es MotoStudent, porque MotoStudent es una forma muy diferente de aportar conocimiento. Nosotros no solamente les damos la oportunidad que ellos desarrollen una motocicleta de competición, sino lo que queremos es que eso sea el movimiento de cambio para que el nivel teórico que están recibiendo lo puedan poner en práctica. Y es un proceso que hemos ido los 18 meses con ellos de la mano, y este caso, pues bueno, estamos poniendo en el evento final el galardón, el broche de oro, para que vengan todos hasta el Cañiz. Ya tenemos más del 60-70% de los equipos aquí presentes en el paddock, y vamos a ver cómo se desarrolla todo, esperemos que muy bien. Lo que sucede es que nosotros intentamos facilitar el trabajo, porque entendemos que venir desde Canadá o desde México es un viaje muy largo, y lo que nosotros no tenemos que hacer es poner más piedras en el camino. Estamos en este momento aquí en Motorland, participando en esta increíble competencia junto a varios países, hermanos de estudiantes que somos ingenieros, que estamos estudiando una ingeniería, entonces la cual, aquí está nuestro prototipo, metidos al 100%, con cuerpo, alma y corazón para representar a nuestro país, a nuestra universidad y a dejar muy alto en nombre de Ecuador en alto. Nosotros venimos de Bologna, Italia, y somos un team, se llama Unibo Motorsport. Somos activos desde 2009 con otro proyecto de Fórmula SAE que es similar a esto, pero comprende una máquina en combustión realizada a los estudiantes de ingeniería. Y desde el año pasado empezamos este nuevo proyecto, soportado a nuestro profesor Nicolò Cavina, que creyó en nosotros para hacer una moto eléctrica, y esta es la primera vez que participamos a esa competición aquí en Alcañiz, en el Motorland de Aragón. Estamos todos concentrados y pues yo no hago muchísimo, hacen todos ellos, y yo les ayudo un poco en sacar dinero, que es importante también por la competición, y tenemos partners que son muy importantes, entonces Ducati y otros partners nos han ayudado mucho en esto, y creo que estamos aquí con una moto muy, muy competitiva. Mucho curro, muchas horas de trabajo. La verdad que es una experiencia que la recomendaría a todo el mundo. Solo llegar aquí, ver el ambiente, ver que tu prototipo está aquí, lo que has diseñado durante 2 años, tiene buenos ojos, pues no. Es una pasada. Bueno, para mí la edición anterior fue una pasada, de verdad lo digo, o sea, fue súper emocionante. Fue la primera electric, además, y íbamos todos como un poco de nuevas, todo era como desconocido, y fue una experiencia inolvidable. De hecho, llevaba 2 años esperando este momento, y bueno, aunque no haya podido venir a pilotar, he venido a apoyar a mi equipo todo lo posible. La verdad es que estaba atacada, porque claro, el circuito simboliza lo que es, ¿no? Un circuito mundialista de los difíciles. Bueno, ahora ya he rodado alguna vez más, porque yo también compito en otras carreras, y ya he rodado otra vez este año, así que venía más preparada, pero bueno, no me ha dado tiempo. Pero sí es verdad que es una pasada el circuito. La experiencia también, o sea, es genial MotoStudent. Es un poco también disfrutar con las motos de los otros equipos, al final venir, ver lo que han hecho los demás tampoco. Bueno, lo pasaremos bien dando paseos por aquí, yo creo. Igual el tema que más veces hemos cambiado y hemos tenido que tocar mucho el Ramair y el Airbox, seguramente. La entrada de aire al motor seguramente ha sido lo que más problemas nos ha dado por la falta de espacio y demás, y hemos tenido que dar bastantes vueltas con ese tema. Pero sobre todo las horas de diseño que hemos metido han sido muy, muy grandes. Pero bueno, al final la moto ya está lista, ya está fabricada, y parece, o sea, ya veremos a ver cómo se comporta en pista.